médico. Del médico. ¿Y qué te van a mirar? ¿Qué te van a mirar? Aquí. ¿Aquí? ¿La tripita te van a mirar? Sí. ¿Y qué te van a dar para comer? A comer. ¿Qué te van a dar para comer? A ver. Bizcocho. ¿Bizcocho o con qué? Para comer. Para comer, ¿verdad? Con huevo, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? ¿Vas a portar bien? ¿Como una campeona? ¿Eh? Estoy pintando. ¿Estás pintando? ¿Qué pintas? Ah. ¿Este es el papá de Peppa Pig? ¿Cómo hace el cerdito? Qué contento está. Está contento. Y tiene dos ojitos. ¿Qué le tiene que salir? Una nariz. Ha dicho que tiene que salir una nariz ahí grande, grande. Ahí. Vale, esperamos a ver qué sale, ¿vale? Ojalá no salga casi nada. Eso significa bueno. A ver ese ratito. A ver, ¿qué quieres enseñar? ¿Qué quieres enseñar? No, así no. Sí, no. ¿Quieres comer un poquito más de bizcocho? Mira ahí. ¿Y la boca? ¿La boca? ¿Brazos? ¿La boca? ¿Los brazos también? A ver, los brazos. Uy, parecen bigotes. ¡Hala! ¿Y piernas? ¿Y las piernas también? Ah, las piernas ahí. ¿Tú también? A ver, toma. ¿Quieres pintar también a tu hermanito? A ver. Ay, las pestañas tan bonitas. Yo creo que tú me vas a hacer cesárea, ¿no, Violeta? Sí, te va a rajar la tripa. Me va a salir, ¿eh? No se pita. Ya está. Y ya está. ¿Y pelo? ¿No tiene pelo? No. ¿Es calvito? No, pero debe tener pelo, ¿verdad? Ah, es verdad. ¿O no? ¿Coleta? Pero es un nene, ¿eh? ¿Qué le pones, coletitas? Sebastián tiene coletas. Qué pelo. ¿Vas a irme con los pinchos? Pelo pincho. ¿Con coletas? Coletas. ¿Y coletas? ¿Le vas a hacer coletas a Sebastián? Pero vamos a ver. ¡Ay, pobre! ¡Coletas! ¡Coletas! ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿Ya está? ¡Mira! A taparlo, ahora hay que taparlo. Está, escóndelo, venga, que no pase frío. Que no pase frío, cariño. Ay, muy bien. ¡Hala! Tapadito. Bueno, cuando Emily tenía 2 años y medio, nos mandaron llevar un bizcocho hecho con, en este caso, con 250 gramos de harina. Se me ha tostado un poquito por encima. Y con un huevo, que es este bizcocho. Y durante 5 meses ha estado comiendo 30 gramos. Mínimo 3 días a la semana, aunque si lo hacíamos de forma diaria,
era mejor, era más efectivo. Así que hasta hoy estaba tomando este bizcocho y ya hemos pasado a la segunda fase de el bizcocho con los mismos ingredientes, solo que en vez de llevar un huevo como este, lleva dos huevos. Se nota la diferencia. Este es más seco, este es más esponjoso. Y aquí está el bizcocho. Y según los resultados de hoy, lo que tenemos que hacer es empezar a darle 30 gramos diarios, si puede ser. Como he dicho, mínimo son 2 o 3 días a la semana. Pero si es diario, mejor. Es más efectivo. Y serían 30 gramos de este bizcocho de dos huevos. 30 gramos sería como este trocito más o menos. Y es lo que ella tiene que tomar todos los días. Para la siguiente provocación, nos han mandado llevar un huevo cocido. Y dependiendo de cómo salgan los valores, tanto en sangre como en piel, el test en piel, pues se le dará o no a probar el huevo cocido. Ya veremos. Pero bueno, de momento estamos contentos porque hemos pasado de un bizcocho con un huevo al bizcocho con dos huevos. Y de momento no ha tenido reacción ninguna. A lo único le han salido unas llaguitas en la boca, pero lo demás, muy bien. Así que muy contentos, poco a poco. ¿Ya te has comido el bizcocho? ¡Todo, todo, todo! ¿Sí? ¿Qué te dijo el médico ayer, mi vida? ¿Qué te dijo? El culete. ¿El culete? El pica. ¿Qué te pica el culete? Y aquí, y pichao. ¿Te han pichado el médico? Aquí. ¡Hala, a ver! ¡Uy! ¿Y qué tienes que comer todos los días? ¡Bizcocho! ¡Bizcocho! ¡Muy bien! ¿Y así te curas de la tripita? ¿A que sí?